Ultra Kids presenta. Hola niños de Ultra Kids, ¿cómo están? Yo soy Juanpi y el día de hoy nos encontramos en los puestitos de los muertitos, una tradición que data ya desde el 1805, que ya tiene más de 200 años, un lugar en donde podemos venir con toda nuestra familia, a pasar un rato muy ameno, a conocer todo esto de la tradición del Día de Muertos. Aquí podemos venir a cenar, encontramos ciertos antojitos que son tradicionales de estos días, así como el pan de muertos, pan de nata, las famosísimas calaveritas de dulces, también hay juegos mecánicos, digo, hay un millón de cosas. También aquí podemos conseguir nuestro disfraz, todo lo que necesitamos para este Día de Muertos. Pero ¿qué les parece si en vez de que les cuente, lo vemos? Compartidos labios divididos, mi amor. Nada más se crean, chicos, yo no sé si soy el cantante de Maná o si soy una hermosísima bruja, pero lo importante es que ahorita nos encontramos en el puesto de la señora Rosa María Campos para servirle. ¿Cómo está, señora? Pues muy bien, bendice Dios. Me caí, pero en fin, aquí estoy bien. Aquí andamos, nos quedamos, pero nos levantamos siempre, ¿verdad? Oiga, ¿nos puede platicar un poquito de su puesto? Gracias, tengo broma, tengo dientes para las brujas, tengo capas. No, de todo, aquí se encuentra desde el peso hasta. Hasta nos encontramos a la cabeza de Freddy Krueger, ¿eh? Híjole. Méndigo, por fin lo agarraron, ¿verdad? A mí tanto que me asustaba de chiquito. ¡Ay, Dios! Sí, pues así lo queremos al final. También aquí nos encontramos con una arañota. Niños, para que se lo pongan a sus maestras, ¿eh? Para que se sienten... ¡Ay, Dios! Pongan más buenos niños. Ya saben, aquí en el Marco de los Muertitos hasta el 2 de noviembre, ¿verdad? Claro, sí, aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hasta luego, chicos. Continuamos aquí en Ultra Kids. Nos encontramos en un puesto en donde podemos encontrar toda la variedad de dulces típicos de todas estas épocas. Nos encontramos con... Oye, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, oye, muchas gracias por regalarnos la entrevista. ¿Nos puedes platicar un poquito de cuál es la variedad de dulces que venden por aquí? Porque pues yo encuentro así calaveritas, chocolates... También me habían dicho que en las calaveritas se les podía poner su nombre. ¿Sí se puede? Un delicioso. Oye, ¿hasta cuándo van a estar por aquí? Hasta el 2 de noviembre. Excelente. Oye, ¿le quieres mandar una invitación a nuestros amigos que nos están viendo? Que se vengan a dar la vuelta y que compren su calaverita. Chicos, ya saben, aquí pueden conseguir su calaverita con su nombre y bastante variedad de dulces típicos. Gana las calaveritas en Ultra Kids. Ultra Kids presentó.